No me sale, Jonathan, no me sale. No, ¿estamos al aire? ¡Estamos al aire! ¿No? ¿Qué tal? ¡Buen día! Por más estábamos ensayando con Jonathan el final del programa porque tenía que llorar y no sé si me saldrá. Pero bueno, hoy es el último programa en conducción aquí en Dale que es tarde. Pero bueno, cuando algo termina, algo nuevo comienza. Buenos días, señor Tico Sarle. ¿Cómo le va, doctor? Yo, la verdad, le soy sincero a toda la audiencia. Acabo de verlo en este momento a Tico, porque yo por primera vez en las dos semanas, es la primera vez que llego primero que el Tico. Claro. Y entonces se fue directamente al Switch Master, a controles, y yo ya estaba aquí en el piso. Y no lo había visto. Déjeme verlo de nuevo. Mire, qué elegancia. Eso... Quiero agradecerle. Esos lentes son nuevos. ¿Eh? Esos... Sí, por eso mismo. Son nuevos. Se los quiero agradecer a Graciela y a Jorge. Jorge de la óptica acá en la galería. Ah, mirá. Que tuvieron la gentileza de llamarme y obsequiarme este par de lentes. ¿En serio? Me dijo, elegí el que quieras, ahí tenés. Y elegí esto. Muy bien. Así que muy agradecido a Jorge, que aparte estuvimos charlando rato y me enseñó una cantidad de cosas. Escúchame, Teco, esto no era la sección de mujeres, ¿no? Los lentes. No. Está. No, están muy buenos. A ver, yo lo que digo, si bien. Ya que le regalaron lentes a usted perfectamente, como despedida me pueden regalar a mí un par de lentes también. Ya que nos vamos los dos de vacaciones. Ah. Claro, Jonathan también. Nos vamos de vacaciones. Jonathan no, porque Jonathan ya se fue de vacaciones. Pero, a ver, ¿cómo está el día ahí afuera? Cuando salí de casa estaba nubladito, fresco. Está mañana. Nubladito, ¿eh? Está nubladito. No, hoy no está tan lila. Se ve bien, digamos, ¿no? La mañana, 23 grados, todo eso, ¿no? ¿Empezó a llover? ¿En serio? Empezó a llover. Eso que caen ahí son rain gotas. In the rain. Son crying gotas, ¿no? In the rain. Sí, son gotas. La cosa de Crying in the Rain, el tema de Ronnie Stone, creo que era. No, Rainfall es el de los Ronnie Stone. Ese tema está bueno para pasarlo hoy. Rainfall. Bueno, 23 grados, 3 décimas. Cielo nuboso. Al parecer empezó a llover. Exacto, nos informan desde exteriores que en estos momentos llueve en la ciudad de Salto. Bueno, impecable. Vamos a ver qué nos indica el pronóstico. Que va a aclarar, por lo visto. O a alguien se le chispoteó el pronóstico. Lo visto que máxima para hoy 34 grados, algo nuboso, con chubascos para mañana. Y algo nuboso para el domingo. Lindo fin de semana, tranqui. Y hoy esperemos que llueva un poco, tranqui también. Y que después refresque un poco, ¿no? Se las comieron todas. Jonathan se comió todos los bizcochitos y alfajores de la manteada. Ah, no te puedo creer, es terrible. Sí, mire cómo son, si son exquisitos, ¿cómo para comérselo? No, pero acá lo único que se encuentra son los envases vacíos, viejo. Aparte, Jonathan siempre tuvo esa característica. De comerse todo. De ser tal comilón. Las exquisiteces que tiene la malteada que nos presenta en el comienzo de la mañana. Hoy la malteada, si usted no la tiene, señor comerciante, en su comercio, allí en la góndola, llame al 39014, pida a un vendedor. La propuesta se la tiene el vendedor, le va a mostrar absolutamente todos los productos que tiene la malteada. Salados, dulces. Programa que vende, le digo, ¿eh? 39014, ¿por qué? Y sí, fíjese que yo cuántas veces me mencioné al Chori Alegre acá.
Claro. ¿Y? Van a tener dos veces. ¿Y? Aumenté las ventas un 50% más. No me diga. Y sí, no. Ayer abrió el Chori, ¿no? ¿Cómo? Ayer abrió, reabrió. Sí, sí. Y no, los miércoles arrancó. Miércoles, jueves, viernes. Conocí mucha gente que ve el programa, que yo no tenía idea, y que te dicen, mirá, vinimos porque te vimos en la tele y pasaste la publicidad, y si vinimos a ver qué tan buenos son esos. No, aparte yo le recomiendo, señora, si usted vaya, le cuenta chistes, porque ¿también? El hombre así siempre. Sí, pero son los mismos que pasan en la tele, así que vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Diego Lamas y República Argentina, un hermoso lugar. Esto vende, yo le digo. Aparte tiene juegos de living, todo, ahí saca todo. Para exacto, para. Tenemos la zona VIP con zona Wi-Fi también, que no es chiste, tenemos zona Wi-Fi. Usted va, puede. Es difícil desprenderse, por ejemplo, de las noticias, desprenderse de lo que pasa en Guatú. Usted va tranquilo y dice, cualquier cosa, mijo, me estoy comiendo un chorizo en lo del Charlie, en el Chori Alegre. Cualquier cosa me mandás un WhatsApp que estoy conectado ahí en Wi-Fi todo el tiempo. Bueno, esperemos que se llene hoy. Vamos, sí, vamos a pasar por ahí hoy. Se llena. Que 29 día de ñoquis hoy es un día. No sé si acostumbra a poner la platita abajo en el plato. No. ¿No? No, no. Bueno, hágalo. Porque dicho va a ver sea que... paso, hoy traje milanesa. Ah, no, cambie. Ah, porque va a almorzar acá en el canal hoy. Todos los días yo almuerzo acá en el canal. ¿En sí? Claro. Oh, bueno, tengo yo, si hubiese sabido, venía a acompañarlo, almorzábamos juntos. Y bueno. ¿Come solo usted? Solo, solito. Ah. Ahí está el problema. A veces, algún mediodía, Estela Gautier me acompaña cuando armamos el programa Estela. Claro. Pero ahí, usted sabe que los psicólogos dicen, y esto va muy en serio, psicólogos, terapeutas, definen que la hora del almuerzo o la cena sea acompañado por un par, o sea, estar acompañado por alguien. Pero donde se acentúa más todo esto es con los niños. ¿Sabía que el coeficiente intelectual de un niño también se ve acrecentado o se ve disminuido según de qué manera come y con quién come? ¿Ah, sí? Es importante el hecho de no solamente del hábito de sentarse a comer al mediodía en familia, que es algo que, por supuesto, lamentablemente se ha perdido mucho, porque hoy trabaja la mamá, trabaja el papá, trabajan todos en la casa. Pero preste atención a esto. Sea quien fuera, aunque sea uno de la familia, debe sentarse frente a su hijo para cuando está comiendo, sobre todo en los primeros 5 años de vida. Es importantísimo para que el desarrollo, el coeficiente intelectual del niño se desarrolle de buena manera. Se empieza a comer. Y además, ¿sabe un dato no menor? Sí. Previene la obesidad y la ansiedad en los niños. ¿Y qué? Son datos que lo acompañen. Mason Journal, ¿eh? ¿Que lo acompañen a comer? Acompañarlo, sentarse a comer con el hijo. Ajá. Hace que el coeficiente intelectual del niño se vea acrecentado y que además no sea un obeso o tenga problemas de ansiedad. Mirá. ¿Sabe cuánto le cuesta la obesidad a Estados Unidos? Dígame. Más que la guerra, un 30% más que la misma guerra. Es una enfermedad de las más costosas que tiene Estados Unidos, más allá del VIH-Sida, más allá del alcoholismo, más allá de muchas enfermedades. La obesidad es una enfermedad que al Estado americano le cuesta 30% más que la misma guerra. Usted, por eso es que se ha regularizado todo el tema de las fast food. El tema de, bueno, las empresas de comida rápida. Ajá. Y después hay una famosa cafetería que ahora no recuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Brownberry, algo así. Brownberry, algo así. No sé, es famosa. Que son con esos tarros gigantes de cafeína. Bueno, también fue regularizado el hecho de que se venda café sin cafeína. Así que imagínense. Bueno, vamos a ir con las noticias. Sí, 7 de la mañana, 39 minutos. Llega la sección donde usted también se informa gratuitamente porque... Repasamos los diarios. Titulares. A ver qué dice el diario Cambio hoy. Rapiña, amenazan a bebé con un cuchillo. La policía viene buscando al responsable de una acción violenta contra una madre y su pequeño hijo, víctimas de amenazas. El delincuente ingresó a la casa para robar. Foto de portada al diario Cambio. Presentaron el Valentina Parcero. Fue presentado ayer el Festival Valentina Parcero. Se desarrollará los días 12, 13 y 14 de febrero en el local de la Asociación Fomento Rural de Valentín. El intendente Lima recibió a los organizadores del evento, Diego Tegui y Marcos Alonso. Perdón, ¿no estaba ahí el que organizaba, no era Ardai? ¿Ese evento?
Dice acá, organizadores. Sí, 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 pero por eso hay un dato no menor, hay cambio de organizadores. Bueno, una de esas son los organizadores y el coordinador es Arday. Ah, también, tiene razón. Porque en la Expo Salto figura como coordinador. Tiene razón. Organiza Asociación Agropecuaria, coordina Carlos Arday. Pero es raro no verlo en la foto, ¿no? Sí, sí, capaz no fue. Bueno, más cosas que uno se pregunta, digo. Nunca fui al Valentín Lamparcero. Nunca fui a Valentín. Sí, yo trabajé ahí durante 4 años. Fui el animador del Valentín. Hasta que llegó Arday y te sacó. No, y que me contrataba el Arday. ¿Ah, sí? Bueno. Después no sé qué pasó. Bueno, nuevo canto. Habré hecho algún chiste fuera de lugar y alguno se ofendió y. Veo que es bravo. En el medio del campo hacer un chiste. Nuevo cambio en Gabinete de Lima. Pero ¿qué se pensando, Teco? Imagínese usted haciendo chistes allá arriba del escenario conmigo. Más de un gaucho nos va a esperar con el rebenque al escenario. No se imagina. No. Bueno, me deja terminar. Sí, termine. Nuevo cambio en el Gabinete de Lima. En las últimas horas se dio a conocer que Nelly Rodríguez, edila del Frente Amplio, será designada por el intendente Andrés Lima para ocupar el cargo de directora de la Oficina de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto. Mirá vos. Sí. Si bien el cambio no fue oficializado, la renuncia de María de los Ángeles Machado, alias Caque, que ocupaba el cargo, llevó a que se acelerara la decisión. La incorporación de la dirigente MPPista al gobierno de Lima completa la representatividad del Frente Amplio en cargos ejecutivos de confianza. Y es el tercer nuevo director en los últimos 10 días, creo. Sí. ¿No? Sí, de todas maneras, en esta época era habitual hacer los cambios, ¿no? Era habitual en esta época de año, creo que es cada 6, 7 meses que cambiaran el directorio. ¿En dónde? En la intendencia. ¿Estaba dentro de lo planificado? ¿A que cada 6 meses van a cambiar de directorio? No, cada 6 meses no, pero como se completa un periodo, vienen las licencias, todo tipo de cosas, hay cambios. Suelen hacer. Ahora hasta un año no hay más cambios. ¿Ah, pero estos directores no van a quedar fijos? Y en la otra gobernación también había cambios. Los rotaban, claro. Por ejemplo, Cruyff empezó en cultura, o terminó en cultura y después estuvo en relaciones públicas de la intendencia, después estuvo en prensa, antes estuvo en turismo, van rotando. Esta es una incorporación, como la de Soto, ¿no? No es un cambio. ¿Está? No le voy a discutir algo que estoy payando. No. Yo estoy hablando de oído más o menos. Soto se incorpora al gabinete de Lima. No estaba, no sabía ni que era, estaba en la órbita política, ni sabía ni que era político o era puntero político Soto. Bueno, sabía que era ciclista. Uno ignora muchas cosas, la verdad. Claro. Y más en la política. Yo, totalmente fuera de todo eso. Capaz que es un error, pero. Tampoco, no tengo ni idea. Hay gente que la conozco por mi trabajo. Ajá. Porque hay que hacerle una nota tal y uno va conociendo a la gente, pero si no, yo no conocía a la edila que acaba de asumir, ni tampoco a la que se retira. No, sí, la señora esta era que ahora va a tomar las riendas de la oficina de género. Sí, y que defiende que uno de los barcos de batalla es la discriminación, ¿no? Claro. Fue la misma señora que acá en este programa al aire dijo que se arrepentía de haber donado 100 pesos para salvarme la vida a mí. Perdón, esa señora fue la que dijo. Esta señora fue la que dijo eso. ¿Y está en archivo eso? O sea, no falta tener archivo para saber lo que pasó. Están los compañeros de testigo y ella que lo diga. Porque aparte nunca más llamó. Pero bajo qué. A ver, pero ¿en qué marco? Sí, pues, en el marco de que ella piensa una cosa, yo pienso otra. ¿Y ustedes estaban discutiendo? No. ¿O estaban en un intercambio? Ella vino a hacer un planteo, yo después dije una cosa y ella se enojó y. ¿Pero lo dijo al aire? Eso. Sí, lo dijo al aire, sí. Está el doctor Cuña de testigo acá, no sé, me acuerdo si estaba Jonathan Gómez o no. Qué feo, ¿no? Bueno, así estamos.
Ministerio de Salud Pública, preocupación por avance explosivo del Zika en la región. Bueno, yo si de algo le sirve, yo no me arrepiento de nada de lo que haya hecho por ustedes. Y estoy dispuesto a hacer muchas cosas. Muchas gracias, bebé. Usted sabe que usted me llama y yo aparezco con el choricito en la mano. No tengo problema, con ketchup, mayonesa. Te llevo todo. Regional Norte, el martes comienzan las inscripciones para el año 2016. Y bueno, y en la contratapa del diario Cambio, el domingo preparan protesta contra el presidente en Artigas. Buah, están deshechas las rutas, ¿no? Horrible. Pobre Artigas, ¿eh? Horrible, horrible. Bueno, respuesta ya pide Artigas. Y reunión de Vázquez con expresidentes por política petrolera. Sendic presentó denuncia penal por cambios en su perfil de Wikipedia. El perfil del vicepresidente en la enciclopedia digital sufrió varias modificaciones en las que lo acusaron de difundir a ANCAP, mentir y ser corrupto, por lo que presentó al crimen organizado una denuncia por difamación. ¿Quién maneja eso? No, ni idea. El Wikipedia, ese. No, Wikipedia es un portal abierto. O sea, usted puede incluso hasta... con el tema del intendente doctor de Lima, que le... ¿A quién? De Lima. Lo que pasa es que se le está cortando el audio, por eso... Ah, a ver si... A ver si vos me le puede ayudar ahí, yo por mientras le voy leyendo acá. Incidente en el estadio Silvestre Landoni, agresión a un árbitro en Durazno, dejó sin fútbol a todo el interior. Y está en foto de portada, el árbitro agredido durante un encuentro disputado en Durazno y la fotografía cuando es subido a la ambulancia. Incalificable para obligar a su madre, amenazó con un cuchillo a un bebé. Se va hoy a Francia, Mauro Arambarri, otro joven de salto al fútbol de Europa. Bueno, buenísimo. Primaria, el 5 de febrero termina el verano educativo y el 29 comienzan las clases en las escuelas. Turismo, empresarios de Daimán no coinciden con la visión del gerente hotelero de Arapey. Mire, ayer yo pensaba también en este tipo, en estas cosas, y desde el vamos me parece una mala decisión a mí de que los medios se hagan eco de este tipo de que aparte no sé si son noticias, son simplemente comentarios. De un sector que no está totalmente representado por una persona y que se haga eco de esta información a través de la web y que llegue al turista, porque lo único que perjudican acá es al peludo. El que escribe el diario no sabe o no debe tener ningún pariente que, por ejemplo, trabaje limpiando sábanas en algún hotel de Las Termas, o que atienda una cafetería en el hotel Las Termas, o que sea recepcionista en uno de los hoteles de Las Termas. No debe tener absolutamente ni siquiera un conocido. Porque si le tuviese dos dedos de frente, se da cuenta que lo único que hace es perjudicar a Salto. Porque en definitiva, nadie dijo que hay 48 perros infectados en Las Termas, ni mucho menos que la enfermedad está ahí. Porque esos lugares no son donde está, al menos, informando el Ministerio de Salud Pública que está la enfermedad. O que está el foco. Entonces, decir de que por la leishmaniasis, por las enfermedades, Salto está recibiendo cada vez menos turistas, es simplemente ir contra la gente que trabaja y se defiende y vive el día a día para poder llevar un pan a su casa, porque en definitiva es mentira. No solamente que es mentira, sino que pueden haber caído, y yo qué sé, porque la gente se fue todo para el sur. Porque el que poco elegía venir acá a Salto, porque le quedaba cerca, hoy eres argentino que se va al este, porque... La decisión del gobierno argentino le abrió una cantidad de puertas que le sirven mucho más ahora sí ir a disfrutar a Punta del Este y no venir acá a Las Termas. Y que seguramente vaya a venir en julio. Y así no sea así, no podemos seguir tirándole entre nosotros piedra para seguir matando el poco turismo que tenemos por una cosa que piensa algún hotelero o empresario del sector. Porque ahora vamos a entrar en una guerra de que quién piensa una cosa, quién piensa otra. Porque después salió uno del hotel de Daimán y dice, no, yo lo tengo lleno.
y los perros están acá, yo tengo los perros en la vuelta. Entonces, lo único que pasa es que algún turista diga, che, con todo todavía lo que nos pasan todavía en los canales de Montevideo, dice, no vamos ni de casualidad porque pasamos el Daimán y nos contagiamos. Y mentira. Lo único que hacen es estar matando. Y todo sale a raíz de lo que dicen los medios. Porque los medios son los que sacan a relucir todo esto. Bueno, no, somos todos los medios y todos los comunicadores somos formadores de opinión, queramos o no queramos aceptarlo. Bueno, pero vamos a defender un poquito, vamos a poner la camiseta, así. Nosotros también, nosotros nos llegan una cantidad de notas y decimos, no, esto no lo podemos hay que pasar. Discernir, hay que, como decía mi abuelo, pasar por la zaranda y fijarse qué es lo que sirve y lo que no sirve. También creo en el discernimiento de cada una de las personas cuando lee una noticia. Lo mismo que cuando usted abre internet y encuentra que abrir la página en Wikipedia de Andrés Lima dice difamador, mentiroso, Pinochi, no sé cuántas cosas más. Porque, volviendo al tema de Wikipedia, usted puede alterar la información de Wikipedia porque es un portal libre al cual fue creado, los creadores del mismo lo hicieron así para justamente que entre todas las personas del universo se pudiera realizar un portal de información. Así también, como hay cosas buenas, hay cosas malas. Hay quienes alteran ese tipo de cosas. Y hoy en día, por ejemplo, si usted busca a Andrés Lima en Wikipedia, va a ver que está discontinuado. O sea, en realidad lo que dice es desambiguación. Lo anularon a la página de Wikipedia. Todas las personas que son públicas o de cierta popularidad encuentran un lugar dentro de Wikipedia. Eso es la contestación que le hacía. Después eso, de los perros, la leishmania, y como en toda la vida, pasó con el cólera, pasó con la difteria, pasó con la fiebre amarilla o pasó con cantidad de enfermedades en el mundo donde hay oportunistas o hay gente que mediante el caos o el miedo sale a hablar y otros que salen a repetir. Pasó con la inundación, Teco. Decían que la represa iba a reventar, que iba a venir un tsunami, que nos iba a dejar a todos bajo agua. Y hay gente que se lo cree, o hay gente que está muy sensible, o está bajo el pánico, o estás lejos de tu casa, estás sufriendo, y encima hay gente que hace estas cosas, no hace más que hacer pasar mal al resto. Por eso vuelvo a insisto y creo en el discernimiento y en el uso de la razón del lector o de la persona. Sí, pero el lector de acá porque sabe cómo está, pero el turista no sabe cómo está Salto. Bueno. Al turista lee, pero claro, el turista me parece que lo que lee es lo que le llega. Sí, pero seguramente no se va a referir solo a una fuente, ni mucho menos a Diario Pueblo. No, y está en el Diario Cambio. Bueno, en Diario Cambio, perdón. Salió ayer, lo que salió ayer que de San Anta creo que estaba en el Diario Cambio. Creo, no sé. Pero más allá de donde esté, es información, en fin. Y me parece. Sí, está bien, pero estoy de acuerdo. Nomás. A ver, yo no discrepo, pero no discrepo en nada y tenés toda la razón. Así como sale esa noticia, salió un artículo firmado por un periodista donde decían que me acusaban de. No sé, ayer le dije la palabra, se me olvidó. Bueno, cuando hice la animación allí de la fiesta de carnaval, digo, sin derecho a réplica siquiera. Entonces la gente habla por hablar y dice cosas a las cuales después vienen los arrepentimientos. Ah, perdón, me equivoqué. Yo ni lo dejé pasar y todo lo demás. Pero también en un diario de nuestra zona que vos, es tu trabajo, es con lo que llevas el pan a la mesa y alguien sale hablando diciendo de que vos tenés, no sé, cierto comportamiento, cierta manera y ni siquiera tenés un derecho a réplica, es un atentado directamente frente a lo que es no solo tu fuente de trabajo, sino la persona, la integridad de la persona. Hay que tener cuidado en cómo nos expresamos y nos referimos a ciertas personas y cuáles son los daños colaterales que uno puede ver. Como ese comentario que hicieron de usted al aire. Es totalmente, o sea, yo diría hasta deshumanizado. Totalmente deshumanizado. ¿Cómo te llamas, doctor? Buen día. Hola, buen día, Charles. Sí, sexista era la palabra. Que sexista quiere decir de que, o sea, es como acoplado o viene amalgamado a machista, ¿no? Donde todas las opiniones eran sumamente referentes al género femenino como degradante. Eso se viene a ser la palabra sexista. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buen día. Con María acá del Nuevo Uruguay. ¿Cómo anda, María? Pero lo más bien, contenta. ¡Qué alegro! ¡Qué lindo! ¿Vos te acordás que yo el viernes te hice por centésima vez el reclamo de la luz acá enfrente a mi casa? ¿Es verdad? Vos me dijiste que en tres días hábiles tuvimos la luz. Ayer se nos hizo la luz, gracias a Dios. Se hizo la luz. Después de un año y pico,
tenemos luz, aparte que a la mañana, antes de las 6 de la mañana ya nos estaban fumigando. Algo avanzamos. Yo tengo, o sea... ¿Vos tenés poder ahí en el No, yo no. El programa. Y no, mira, hace un año que la señora está pidiendo y no pasó nada. Usted vino tres días y se lo arregló. Te voy a decir algo que yo sé, porque yo mismo lo vi y porque yo mismo lo vi. El programa en la tarde, el programa este que es la repetición de la tarde, el intendente, mientras no tenga ninguna reunión, nada que hacer, el intendente y parte del equipo se sientan a vernos. A verlos. Le digo porque yo lo sé. ¿Te lo contó él? ¿Eh? ¿Te lo contó él? No, yo lo vi. ¿O vos te sentás con él? No, yo tuve que hacer una diligencia y cuando entré al sector allí lo vi. O sea, lo sé. Estaba justo saliendo del programa y lo están mirando. Nos están viendo. Ahora le mando, por ejemplo, a Pablo Ferreira Pinto, le mando saludos, que nos está viendo en este momento. Y si no está haciendo otro tipo de diligencias o cosas, también el intendente nos está viendo ahora. Bueno, Charlén, muchas gracias entonces por las manos que nos dan con el programa, como siempre. Tanto insistir, por allá nos escuchan. Qué alegría, la verdad que nos alegra mucho. Porque no solamente hay que hablar de lo malo, ¿no? De lo bueno también, darlo a conocer. Lógico, es un agradecimiento un para ellos que vinieron y para ustedes que nos dan una manito desde ahí. Claro, muy bien. Bueno, un abrazo. Bueno, chaucito, gracias. Un abrazo. Tengo saludos importantísimos que salgan al aire. Dame una más para terminar el diario solamente, Charles. La falta de costumbre. Su padre, Wilner Arambarri, confirmó la noticia. Mauro Arambarri se va hoy a Francia. Y así cierran la contratapa del diario El Pueblo. Paro de jueces de fútbol del interior este fin de semana. Un línea fue agredido con una piedra en un partido sub-18 en Durazno y para el fútbol. Así que así cierra el diario El Pueblo. Yo lo que creo que lo único que habla es de que hay ocupación. No solamente preocupación. Hay ocupación lenta a veces en muchos casos, pero les puedo asegurar de que lo que conozco yo es que hay intenciones de mejorar las cosas. Por lo menos las intenciones existen y hay actitud. A veces no se refleja en el total del gobierno, pero hay quienes están ocupados, no preocupados, porque preocupado antecede a la ocupación. Yo puedo estar todo el tiempo preocupado, pero no hacer nada. Cuando me ocupo, le gano a la preocupación. Y creo que hay gente dentro del gobierno que está ocupándose. Yo le decía de los saludos porque hay gente que en estos momentos, en este instante, en este momento nos está viendo en vivo y nos mandan abrazos, saludos, cariños, como Carmen Rinaldi, como Luana Zuparo, como Luchi Da Costa, como... Hay un montón, miren, en estos momentos tenemos una lista, Fabiana Marisol, Francis Ledesma Magallanes, que nos ve de Montevideo, la Romy, Ivana Medina, Oscar Fer, Mariana Da Cruz, Rocío Rodríguez, Made Cavani, prima hermana de Edinson, Carmen Rinaldi, Gaby Soria, Federico Giovannoni, Andrea Córdoba, Odila de Lima, Jonathan Acevedo, Rafael Sosa Pintos. A Rafael Sosa Pintos habría que hacerle una nota un día. Escuche, lo felicito, ¿Por qué? Muy buenos comentarios está teniendo, Tiene hinchada usted, Sí. Ah, pero es la gente amiga del Facebook, ¿viste? Que nos sigue también en la radio. No está, pero tiene buena hinchada y aparte tiene buenos comentarios. Bueno, sí. ¿Algunas? Tiene llamado. Buen día. Hola, Charles. Bájame, por favor, el bajá la televisión. Hola. Hola, Charles. Buen día, ¿con quién estoy? ¿Cómo andás? Bien. Escuché, Charles, para hacerte mirar simplemente una inquietud que tengo. Vos sabés que la verdad que ayer mi hija, bruta calentura, reventó una cubierta ahí, decime una cosa, en la pasada de la vía, ¿viste? Y vos sabés que la verdad, te digo, me acordé tanto de estos políticos, de esos políticos, por el motivo de que, fíjate vos, que mi hija trabaja en Cochescuela, te digo así, ¿viste? Y vos sabés qué pasó ahí y hay un riel que está partido, viste que ustedes habían hecho un comentario, ¿te acordás? Exacto, sí, estamos hablando de la zona del paseo de compras, sí. Los bagalleros ahí antes, claro, en la vía. Y vos sabés que rompió y la verdad que te soy sincero, laburando y pensar que con un suncho solucionan ese problema y a veces decir una cosa, hay gente que está
Es una cubierta. ¿Eh? Hoy es una cubierta, mañana puede ser la cabeza pero de alguien una, ahí. Una moto, pero te das cuenta de un accidente que puede ser... Porque está el riel para arriba, te das cuenta como una trampa. Insólito. Claro, para eso te llamaba Charlie. Fíjese en algo, ¿no? Acá no sí. Es solamente cuestión de obras o cuestión de arreglos, sino que estamos luchando por tener seguridad vial. La seguridad vial también depende de lo que, por dónde transitamos. Y si no transitamos por lugares seguros, seguramente va a haber accidentes. Eso ni que hablar. Te das cuenta. Pero con un suncho, te digo, con un suncho lo solucionás y un poquito de bleque. Pero vuelvo a decirte, es lo que hay. Ojalá se, esto que volvemos a repetir en la zona... yo no, la calle es ex Paysandú, no, es Paysandú, ¿no? Sí. Avenida Paysandú y la otra que pasa por, bueno, por la vía ahí, que está la, el paso nivel, la famosa panadería claro, también ahí. Claro. Bueno, por favor, que ojalá que alguien se ocupe de eso. Ojalá. Gracias. Un abrazo. Igual para vos. Bueno, chau. Bueno, ayer fui a alinear el auto. Bueno, ya era me acordé también. Tanto de todos los de obras y de cosas. Porque no hace un año que hice todo, reconstruí todo. Tren delantero, amortiguación. Sí, todo. Ayer tuve que gastar unos cuantos pesos en poder, y dicho sea de paso, dejar el auto en el mecánico para poder alinear el auto porque ya está todo roto. Hilmer, Abraham. No le damos algún... ya está todo roto. Bueno, a ver. Indudablemente de que cuando uno circula en estas calles y en este estado, a menos que tengas una 4x4, cualquier auto, moto, vamos a tener problemas. Y eso, insistimos. Yo no quiero. A ver, me parece que señalando, acusando y todo lo demás, hoy en día la realidad es esta. Es como que el chivo expiatorio de todo esto, quién es o cómo es. O sea, estamos así y es la realidad. Y ojalá, vuelvo a insistir, que tenga la oportunidad de un día tener una cámara enfrente o estar en la radio y decir, ¿vieron qué buena que están las calles? Yo tengo ganas de decir eso. Yo tengo ganas de decir, pero qué bien el trabajo del intendente Lima y su equipo de gobierno, qué bueno. Qué lindo que está nuestro departamento. Vale la pena volver a votar a esta gente. Vale la pena que vuelvan. ¿O no? ¿No tiene ganas usted de eso? Ni de casualidad. Usted solo piensa en los ideales. ¿Usted vota por ideales o usted vota a la persona? Yo voto a la persona. Usted vota a la persona. Y si el doctor Andrés Lima, hoy intendente, hace un excelente gobierno, usted no lo va a votar. No, pero Lima no lo hace solo. Bueno, a Lima y el gobierno. El gobierno. Está gobernado. ¿A quién va a votar? ¿A Soto? ¿Para intendente? ¿Va a votar a Minuti para intendente? No sé si me explico lo que digo o no. No le explico. Usted me quiere inculcar de que yo tenga que votar a Lima. Yo no le inculco nada. Yo cuando le digo hace 6 meses que está ahí, no, todavía no se acordó que fue intendente. Yo no le inculco nada ni jamás haría algo así, Teco. Jamás. Ni religioso, ni deportivo, ni político. Entonces, simplemente le hice una acotación lógica. Si usted me dice que vota al hombre y no a los ideales, quiere decir de que mañana el Partido Verde hace un buen gobierno, usted va a votar al Partido Verde. Y no va a votar a los colorados, o al frente, o a los blancos. ¿Me explico? Veamos qué es lo que es un buen gobierno. Por eso, pero vota al que hace una buena gestión. Y obviamente. Más allá de los colores. Obviamente. Está, era eso, nada más. Digo, por eso, si hoy fuera el intendente, no sé, hoy fuera Jonathan, y Jonathan es del Partido Amarillo, y el Partido Amarillo hace un buen gobierno, y yo lo voto. ¿Te he llamado, doctor? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, señor. ¿Cómo es su nombre? Freddy. Freddy, ¿cómo le va? Todo bien. Bien, bien, buen día. Mira, tengo un cuentito para hacerle. Ah, qué lindo. ¿Pero es para reírnos o para sufrir el cuentito? No, es para reír un poquito, ¿no? Bueno. De que había un matrimonio. Ahí está, señoras y señores, show del chiste en la mañana. Primer participante, tenemos a Freddy que participa por un casillero de cerveza Heineken. ¿Me regalan un casillero? ¿Por el cuento? Si haces reír a Jonathan, te regalamos un vasito. Calentito. Bueno, dice que había un matrimonio. La señora se estaba bañando. Y el marido se estaba preparando para bañarse.
y dice que por allá golpean la puerta y ella le dice, viejo, atendé, dice. Y no, dice, salí, bueno, ya terminaste, ya, yo estoy apurado por entrar al baño, dice. Dice, este, y ella salió rezongando, dice, envolvete en la toalla así nomás, dice, que capaz que es el vecino, dice. Bueno, salió rezongando, abrió la puerta y era el vecino. Y dice, oh, vecino, ¿cómo le va? Muy bien, y usted, dice, no tan bien como usted, dice, que le dice el vecino, ¿no? Dice, salió del baño recién. Sí, sí, dice, mi marido estaba con pereza de salir, dice, me mandó a mí. Bueno, dice, mire, señora, dice, mire, vecina, dice, lo que tengo en la mano. Tenía en la mano una chala de 1,000 pesos. Le dice, si usted deja caer esa toalla, dice, yo no la voy a tocar, dice, solamente quiero admirar la belleza de su cuerpo. Y ese pensó, dice, yo no voy a ganar estos 1,000 pesos, total, mi marido no se va a enterar. Y dejó caer la toalla. El vecino la miró de arriba abajo bastante, dice, vecina, la felicito, dice, por la belleza que tiene su cuerpo. Es una maravilla lo que estoy mirando, dice, nunca había visto algo así, dice. ¿Mira? Dice, este, dice, usted se gana estos 1,000 pesos solamente por dejarme mirar. Mire, lo felicitaría a su marido, dice, pero no puedo. No, ni se meta, dice que le dice. Dice, bueno, yo voy a dejar caer la toalla. Dejó caer, el tipo la miró bastante, sí, dice, bueno, la felicito por la belleza hermosa que tiene su cuerpo. Dice, sírvase, vecina, se lo ganó. Y ella agarró los 1,000 pesos, se envolvió en la toalla, el vecino se fue. Ella entró para adentro y dice, ¿quién era, vieja? Dice, el vecino. Y ya, dice, yo te dije, dice, me había pedido 1,000 pesos prestados, dice, garanto que me vino a devolvérmelo. Muy bueno. Hay las cosas que pasan en la vida, ¿no? Las cosas que pasan en la vida, Dios mío. No le preste plata al vecino. Le puede sacar la toalla a su señora. Ah, qué buena señora que tiene, ¿eh? Sí. Bueno. Buenos días, gurises. Decime, ¿los perros de los asentamientos no serán más propicios a contraerles maniasis? Y yo no vi a ningún asentamiento que vayan a hacer ningún análisis. Yo vivo en el barrio Burton, acá en mi cuadra, entre las casas, hay más de 20 perros y acá nadie vino a controlar. Buen día, muy bueno el programa, me divierten mucho los dos. Tengo una queja, ya que el programa de ustedes trae suerte. En Colón, entre Varela y Cervantes, no hay luz en la calle desde antes que bajara la creciente. Ajá. Hice el reclamo a alumbrado público hace una semana y hasta ahora nothing. Nada. Bueno, esperemos que se solucione también. Bueno, buen día, Teco. ¿Dónde eres que hacían las llaves de puerta de plástico? Ah, que comenté un... Mirta nos manda el mensaje. No, no es de plástico, es polímero. ¿Qué es? Polímero. Ah, sí, bueno, sí, no sé si usted, José, me hizo una a mí también. ¿De polímero? Sí. Sí. Estamos hablando de la llave. Esta la compré acá, enfrente al Anglo, en calle Artigas, acá a la vuelta del canal. Ah, está, no, porque a mí me la... La que yo tengo, ahora no la traje, pero la que yo tengo me la hicieron en la llave. Decirle a la señora que va de parte mía. Buen día, ¿me pueden decir dónde está el intendente? ¿Dónde está el intendente? Y no sé dónde estará, ¿en la casa estará? No, ahora debe estar en la casa de gobierno, porque a las 7 abrió la intendencia. Ajá, ¿y él va enseguida? 7:30. Perdona, ¿vos vivís con el intendente que sabés todo eso? ¿Qué hace cuando mira tele? Digo, cuando... ¿Pero dónde puede estar el intendente? ¿En la casa de gobierno? Gobernando, y si no sale de gira, anda dando vueltas, qué sé yo, no sé. Ajá. Pero a ver, lo llamamos y le preguntamos a ver dónde está. ¡Qué lo tiró! Yo, si quiere lo llamo. Hola, Andrés, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Queríamos saber dónde está en este momento.
Hola, buen día. Quiero saludar a Charles, ya que es el último programa. Buen conductor. En la semana los miro. Y ahora los sábados y domingos escucharé el programa de radio de Charles. Gracias. Sigan adelante. Alicia, buenas vacaciones. Yo además vendo sábados y domingos de 9 a 12 en Mundo FM 107.9. Y también por Turística M se transmite Bajo Control junto a María Elena Fontes y quien les habla. Un abrazo grande para María Elena Fonte. Yo lo escucho, yo le hago la vuelta. Es verdad, Teco nos escucha y hasta nos pasa información a veces. Cómo no. Siempre. Bueno, vuelvo a 6 de abril y Córdoba, pozos, oscuridad y una selva en crecimiento, hábitat de rata, víboras y toda la clase de alimañas, a 7 cuadras del centro, reparen, limpian y los vecinos se van a comprometer a cuidar la zona, dice. ¿Tiene bueno, llamado, Tore? Ojalá, que se comprometan, ¿no? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Marta. Marta va a contar un chiste. No. Ah. Escúchame, Teco. Nos dicen que hay que hacerle análisis a los perros. Ahora el gobierno se comprometió en mandar tanta cantidad de collares para perros sanos. ¿Dónde es que hacen los análisis? ¿Dónde van a repartir los collares? Nada se sabe. Dan las informaciones, pero nosotros nada. Los otros días vino un chico a mi casa, no sé, un chico, 18, 19 años, que venía para dosificar a mi perro. Iba a dosificar a mi perro, ¿por qué? ¿Para qué? Dice, por todas las enfermedades que hay. Dice, y si usted quiere, dice, le vendo una patente ya de 2 años, dice. Si usted es del hospital, 50 pesos. Si es del centro médico, 450. Y le digo, bueno, escúchame, yo te digo que soy del hospital. Y bueno, se la vendo y soy del centro médico. Y no pasa nada. Escúchame, le digo. Yo sabía con qué lo iba a dosificar a mi perro. No entiendo, ¿viste? Porque empiezan las enfermedades, empiezan los mosquitos. Una cosa, te voy a decir, Charlie defiende mucho al intendente, pero nosotros no vimos una fumigación. ¿Una qué? Fumigación. Y los mosquitos avanzan. ¿Qué hace el intendente? Yo no defiendo a nadie, yo digo lo que veo nada más. Y estoy de acuerdo con todos ustedes que hay problemas. Y yo lo único que digo es que en 7 meses de gobierno... Bueno, mi amor, pero escuchame no podemos esperar que se haga el milagro cuando venimos con 5 años de problemas, ¿o no? No. Pará un poquito. Tuvimos una inundación imponente. Sí. Al término de la limpieza que hicieron los del cuartel, ya tenían que verse las máquinas en la calle fumigando. No puede ser. Están matando a noticias de que tenemos que cuidarnos de estas 4 enfermedades que están, que el Zika, que la chikungunya. Yo vivo a 2 cuadras de la inundación. Digo, yo no defiendo a nada, de nadie. Jamás dije, no, porque pobre intendente. Yo no defiendo nada. Yo lo que digo simplemente es la realidad. Yo no puedo ser un faltante a la razón de inteligencia real de que hace 7 meses que están en el gobierno, hay inundación de por medio, pero, que actúen más o menos mejor, pero la verdad eso es discutible. Ahora, escuchame. Que yo defienda, yo no defiendo nada. No, yo digo lo que veo y nada más. No te enojes. No, me enojo, escúchame. Pero no pueden, o sea, escúchame. No pueden poner en pero mi boca. Estamos en mi, hablando. No, Marta, vos no podés poner en mi boca cosas que yo no dije. Yo dije, acá yo defiendo al intendente, porque yo no dije nada. No, nunca. Escúchame, pero tenemos los pozos que nos están matando, tenemos los mosquitos, y no vemos nada, Charlie, no vemos nada. Pero estoy totalmente de acuerdo con, pero no puedo decir, culpa del intendente, no. Yo tampoco puedo decir eso. ¿Y dónde está el intendente? Ahora te digo, acá hay un problema real que lo estamos viviendo. Te hago que lo una estamos pregunta, pasando. ¿Dónde está el intendente? No que sé. Reciente la hicieron, ¿dónde está el intendente? No sé, yo lo llamé y me dijo que estaba... Bueno, no, escúchame. Pónganse las pilas ustedes, que son los que nos dan los informes, y averigüen dónde es que hacen los análisis, dónde es que dan los collares. Eso es otra cosa que es real. A mí me, yo la verdad que también en esto es como, viste, como al que le sucede las cosas, es el que las padece, el que sufre, y el que... Yo como no tengo perro, no, la verdad, no, no, que yo, en yo, esto yo, he sido re egoísta. No, pará, Marta. Como yo no tengo perro, he sido egoísta, sí. Y he sido hasta, he faltado al hecho de que justamente acá, o en la radio, o en cualquier lado donde nosotros trabajamos, tendríamos que tener información. Sí, pero sí. No la tenemos. O sea, bueno, ¿dónde vamos? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo llevé a la veterinaria, porque es socia de la veterinaria, y le empecé a hacer los análisis, pero todo pagando, mijo, todo pagando, y no tenemos ayuda de nada, de ningún lado, y sale carísimo.
cada análisis, cada, el collar sale 450 pesos. ¿Dónde están los collares que va a mandar para los perros sanos el gobierno? Y aparte creo que son tres exámenes, ¿no? Son tres exámenes, sí. ¿Cuánto bueno. ¿Averiguaste cuánto es el costo de los tres exámenes? No, porque como ella es socia, yo voy después y claro. Bueno, todos juntos. Baño, collar, análisis, sí. Todo. Ojo con esa gente que aparece frente a la puerta y te dice... Ah, sí, no, fíjate. Fíjate, me iba a dar una patente por 50 pesos y si yo era socia del centro médico, no importa, yo te lo doy igual. Hay que pedir la identificación de vida adecuada de cada, porque y digo, yo siempre... sabía si era una pastilla que le iba a hacer bien al perro o era un veneno para el perro. Seguro. Es que bueno, están matando perros. Que pasen bien, chao. Gracias, Marta. Es lo mismo que estábamos hablando hoy. Hay gente que se aprovecha de situaciones, ya sea para sacar réditos monetarios o simplemente por hacer daño. ¿Conoce las memes? Los memes. ¿Saben lo que son los memes? Que son los chistes que hacen con temas que... Imagínense... Bataclan, las personas que los terroristas mataron en Francia. Bueno, hasta de eso hubo en la red social chistes macabros, cosas que burlándose de la muerte de gente. Entonces, imagínense que si hay gente que se burla de catástrofes, ¿cómo no se van a burlar o cómo no van a aprovechar? Es como en WhatsApp cuando te llega... mandá ahora 40 mensajes a tus 40 amigos y vas a ver que WhatsApp te regala 1000 pesos de crédito, cosas así. Y hay gente que cae en esa. O te llaman y te dicen, ganaste un 0 kilómetro, mandame $200 para el papeleo y a esta cuenta. Y hay gente que hoy pone $200 en una cuenta para que le hagan los papeles para recibir una 4x4. Pero hay que tener cuidado con todas esas cosas, ¿no? El Instituto IFTI, Instituto de Formación Técnico del Interior, dictará a partir de este 12 de febrero el curso de soldador profesional. Dictará en las instalaciones de la metalúrgica Cazola, con horarios a elección, 90% práctico, grupos de 15 alumnos por clase. Se capacitará en soldadura eléctrica, autógena, micmac y TIC de alta frecuencia. 7 meses de duración. Se soldarán aluminio, acero inoxidable, en cobre, en bronce, en antimonio, fundición, en unos cuantos prácticas más. El grupo avanzado de inicio, diploma de validez nacional sin límites de edad. Esto es importante, diploma a nivel nacional sin límite de edad, por informes a través de el 097-244-718, como vemos ahí, 091-430-027. IFTI, tu camino al éxito. Bueno, ya se viene todo esto de anotarse, ¿no? Para los cursos, para todas las cosas. Estamos terminando enero, pero ya la gente empieza a anotarse en febrero para los cursos de marzo, o algunos ya se empiezan a anotar para empezar en febrero, este tipo de cosas. Como también en la Academia de Marcos Quevedo, que le mando un abrazo grande, que empezaron las inscripciones abiertas. Un amigo, Marcos Quevedo, y bueno, el saludo para él. ¿Me tiene llamado? Buen día. Buen día. No, para llamar y decir que estoy muy de acuerdo con la señora que habló. En cuanto a que no dan ninguna información, en cuanto a que vos podés no defender directamente al intendente, pero con tus palabras das la opción de que lo estás defendiendo. En cambio, como el otro interlocutor, el Teco. El que falta. Nelson es de la misma línea que vos, pero tiene otra manera de decir las cosas. Por eso él entiende que las cosas que están mal y las cosas no se ciega, las cosas que están mal las dice, las cosas que están bien las dice. Yo solo digo las cosas que están bien. No. Lo defendés a muerte, se nota enseguida. Yo por eso te digo, estoy de acuerdo con la señora. Yo porque te escucho todos los días me doy cuenta. Y otra cosa... Que yo lo defiendo a muerte. Sí. Y otra cosa, no podemos defender algo indefendible. Vos decís, la culpa la tiene el otro intendente. ¿Por qué no dejamos lo de atrás? Yo dije no, de la de las cosas que quedaron. Yo no dije nada. Sí, dijiste. Usted escucha lo que quiera, señora. Más de una vez dijiste, hay que ver lo que nos dejaron los otros. ¿Qué es eso? No, yo no dije, yo lo que digo es que si las calles están rotas, señora, no se rompen en 6 meses, las calles bien rotas, si usted no hace un mantenimiento y esto bueno, necesita, pero si, pero se si rompen, vos encontrás, las calles si vos se rompen por casa, no mantenerlas. Vos vas a mudarte, entras en tu casa, ¿qué haces? ¿Ves todo lo que tienes que arreglar primero?
¿no? Bueno, este señor entró sin ni una deuda, porque nos endeudó a nosotros por 15 años, pero él no tiene ninguna deuda con la plata que le dieron, le sobraba. ¿Qué hizo hasta ahora? Nada. Nosotros estamos rompiendo lo poco que tenemos porque el señor no se molesta. Antes de las elecciones, estaba todos los días en la televisión, en la radio, en el diario, criticando al otro intendente. Que no tengo nada que ver con el otro intendente, por las dudas te aviso, porque no me pongo ningún color encima. Yo con este tampoco. No, vos sí, vos se te da lejos la, de qué color sos. Bueno, ¿y usted, señora, y ahora, cómo? ¿Y ahora por qué no sale? ¿Y por usted, qué no da a la ver, cara? Pero perdón, ¿y usted por qué puede decir eso de mí y yo de usted no puedo decir lo mismo? ¿Usted es colorada? No. ¿Y entonces, y usted por qué dice que yo soy del frente? Porque yo estoy defendiendo Salto. ¿Usted no sabe, perdón, usted sabe cuántos años trabajé al lado de Germán Coutinho yo? No me ¿sabe? Usted tiene, perdón, ¿pero usted tiene idea de cuál es la relación que yo tengo con Germán Coutinho? No, pero tiene ni idea. ¿Usted tiene idea de cuál es mi trabajo como profesional o cuál es mi carrera dentro de los medios? ¿Usted tiene idea de lo que yo hago para mantener mi vida? No tiene yo ni idea. No estoy, usted tiene, pero yo la tengo. ¿Usted tiene idea de cuál es mi corriente política o mis ideales? Sí, te das cuenta enseguidita. Perdón. Te das cuenta enseguidita. Bueno, pero nada más que Nelson lo dice y claramente. Y bueno, yo directamente enseguidita le podría decir que usted lo que le gusta es discutir. Porque, no. Claro que sí, porque primero... Si te dicen la yo verdad le digo, usted tiene razón lo que está diciendo. Usted si tiene razón. Verdad, ahora, usted no puede, o sea, por respeto hacia la persona directamente, si fuera una charla callejera, usted no puede decir, usted defiende a usted de tal, cuando yo no tengo color político. Y yo, porque justamente, imagínese, hace 10 años que trabajo en los medios en Salto, solo en Salto, 10 años, y yo me he ocupado en mi vida, de ser totalmente, de ser una persona apolítica. ¿Usted me vio alguna vez levantando una bandera? Ay, lo siento, pero te falló porque no te salió. Bueno. Vamos a tomar los mates otro día. No es para que te enoje. Claro. Pero cómo, más allá de que yo me enoje o no, usted no puede o no tiene derecho a mí a decirme de qué, de qué cuadro soy o de qué corriente política soy o a quién defiendo o no defiendo. Pero no lo demuestres entonces. Demostrar que yo hago mi trabajo, nada. Preguntarla en la audiencia ahora, en este momento, una encuesta, si alguien sabe de qué parte sos. Y ahí te van a contestar. Es muy cómico. A entender. Es muy cómico porque hace dos programas atrás me mandaron mensaje y me dice, Charlie, ¿cómo se te nota lo colorado que sos? La gente piensa lo que quiere, Diego. Y está bien, y me gusta. Si vos pensás que yo soy del frente, sí soy del frente. Si vos pensás que yo soy que defiendo al intendente, tenés toda la razón del mundo. Porque es como el que atiende el boliche. El cliente siempre tiene la razón. ¿No me dijiste tu nombre? Rosario. Yo creo que es así. Decir, yo lo que te quería decir era esto. Yo no defiendo ni a Germán, ni a ni a ninguno. Porque son todos una manga sinvergüenza. Yo lo que te quiero decir es que... Imagínate que yo, en mi trabajo como comunicador, dijera... Los intendentes y los políticos son todos sinvergüenzas. ¿Dónde crees vos que yo estaría acá? ¿Dónde estaría yo ahora? No los defiendas. Estaría vendiendo chorizos en la esquina de mi casa, como hago. Y yo hago chorizos en la esquina de mi casa. Yo salgo a laburar todos los días. Y si yo tuviera algún arreglo, como podría haberlos tenido. No dije eso, mirá que yo Podemos, bueno, Rosario, te mando un beso porque si no vamos a ir a la discusión hasta tarde, tengo invitado. Y te invito a pasar por Diego Lamas y República Argentina, que ahí está Charles con un hermoso living y vende choripanes. Sigue la charla ahí. Te mando un beso. Que no se enoje. No se enoja. Mirá la cara, ¿viste? No se enoja. Te mando un beso. Chao, Rosario, beso. Chao. ¿A quién tenemos invitado? Tenemos invitado, doctor. El señor automovilista está por viajar. Haga revisar su vehículo, motor, sistema eléctrico, baterías, los frenos, amortiguadores, cubiertas. Y aproveche esta promoción de enero de Elmer Pran. Servicio premium para Toyota, Suzuki y multimarcas. Chequeo total gratis. Miren cómo están las imágenes.
se me colgaron las imágenes, doctor. Ahí está, chequeo total gratis. Y si su automóvil le encuentra alguna falla y usted decide repararlo, en el taller de Elmer Plan también tendrá importantes descuentos de mano de obra y en repuestos. Anótese ya a través del teléfono 473-42-761 y Elmer Plan, servicio técnico, va a solucionarle el problema y va a viajar, pero muy tranquilo. Saludos para Diego Ferreira, constructor. Le mandamos un saludo que está mirando el programa. Más mensajes. Decirle a esa señora que Andrés Lima pagó los sueldos de los funcionarios que Germán no pagaba. Otro mensaje, buen día. Divino el programa. Los saludo a Charles en su último día en el programa. Sí, es el último día. Hola, buen día, Charles. Los 5 años no fueron desastrosos. Terminaron mal, sí. Pero no seas así. Sos un comunicador. No, pero solo yo dije que... durante 5 años en las calles, si vos no las cuidas, se rompen. Y ya venían. Ya. Es lo mismo que hablábamos de barrer la casa, lo que yo decía el otro día. Si vos barrés todos los días la calle. Mire, lo que yo escuché es que existieron últimamente muchos fenómenos meteorológicos que aceleraron el proceso de la destrucción de las calles. También. Y de unos cuantos de esos, bueno. Hola, ¿cómo andan? ¿Le podés mandar un saludo para Ricardo Oliveri, que está mirando el programa? Bueno, le mandamos un abrazo para Ricardo. Saludos, Ricardo. Buen día, por favor, que vengan a arreglar el alumbrado del puente Sarandí, Corrientes al 7. Muy bueno el programa. Buen día. Yo puedo decir que sí fumigan en mi barrio. Marta se queja. 5 años atrás no se quejaba. Y si queremos una mascota, nos hacemos cargo. Felicitaciones por el programa. Saludos para Cristian Ballares, Ana Clara Piegas, buen día. Se ve así que va bien. Hay gente que si no, como ellos, te está. Bueno, muy bien. Mirá, saludos para Ana Clara. Acá hay una para vos. Dice que esta señora está equivocada. El conductor tiene sentido común, nada más, dice. No, a ver, yo lo que pienso es que a mí no me conviene, y yo tengo que ser político también. A mí no me conviene pelearme con el poder. Sin embargo, a mí los políticos, a mí nunca me dieron nada. Absolutamente nada. Y yo vengo de San José, donde estaba Chirucci, viví en Montevideo, donde era otro intendente, viví en Canelón. Y yo en los medios de prensa traté de hacer mi trabajo. Y yo le puedo asegurar que si acá viene Germán Coutinho, o viene Andrés Lima, o viene cualquier político, yo los voy a tratar de la misma manera. Exactamente de la misma manera. Yo no me voy a pelear con los políticos porque seguramente voy a perder. Y mi política es llevarme bien con ellos. Esa es mi política. Ustedes hagan lo que quieran. Yo desde mi punto de vista y defiendo mi trabajo porque sé que cuando vas en contra de ellos, tu trabajo, lamentablemente es así. Y perdón que lo haga público, pero digo, a mí me parece que jamás, yo lo que trato siempre que sea el invitado que sea, que se sienta bien a mi lado. Yo eso lo hago. Y después sacarle la información para que la gente saque sus propias conclusiones. Si yo no tengo que formar opinión política, a mí nadie me paga para decir aquel fue mejor o este fue peor. Nadie. Absolutamente nadie. No me dan ni 10 pesos me dan. Nada para decir. Ahora sí, para manejar bien, tenés que ir a coche escuela de Diego. Diego, tiene el coche escuela que a veces es autorizado por la Intendencia de Salto y que aparte tiene doble comando. La tranquilidad de que usted acelera y Diego se lo frena si es necesario. Coche escuela de Diego, llame ya 091-811-726. Solicita conversar con él y pide ya hora para comenzar las clases de manejo. Es importante que sepa manejar, ¿eh? Es muy importante que sepa manejar. Coche escuela de Diego. Qué sabor que tiene los productos que salen desde de Essen. Claro. Essen, porque Essen es extraordinaria, es fantástica, es como mágica. Es así como mágica. Y Essen es en Salto Adriana Darreche. Llame al 28665, conversa con Adriana y coordina ya una reunión con todas sus amigas para hacer la demostración que está esperando. Adriana Darreche es Essen y tiene unos productos espectaculares con grandes promociones, financiaciones espectaculares y con grandes promociones de productos nuevos. 28665, doctor. Bueno, está bueno de que si tenemos invitados, yo sepa quién es el invitado. Vamos a ir con la cotización de la moneda. Está. Dólar 30,50, 31,50, argentino 1,70, 2,35, real 7,75, 9,25 y el euro 32,50 y 34,85. Ahora me dice el invitado, es el intendente. No, pero son gente del intendente igual. Es más o menos lo mismo.
Ahí vamos con las agencias agrupadas que nos presentan la quiniela y la tómbola. A ver qué nos dice la quiniela. 9.29 a la cabeza en el nocturno de ayer. Del segundo al décimo, 4.97, 7.72, 2.75, 5.69, 0.23, 758, 994, 111 y 0.46. Vamos a repasar la tómbola, a ver qué dicen los números. 1, 11, 17, 23, 27, 29, 38, 45... 46, 53, 58, 67, 69, 72, 75, 84, 91, 93, 94 y el 97 para cerrar la tabla de la tómbola. A ver, esto para vos, porque usted es el último programa que nos acompaña y nos pidió esto, ¿eh? Bueno, si nos quieren mandar mensajes, háganlo al 091-601-983. Bueno, Sanz y... Ana Carolina. Bueno. Para vos, Galera. Ya volvemos con los invitados. Del manantial, pura y cristalina.
sabores de Salto para la región. Tomamos Cuando pruebes los productos de La Malteada, los vas a elegir siempre. Elaborados con materia prima de primera calidad. Galletas de gluten, glicines integrales, pan para pancho, galletitas malteadas con y sin sal en diferentes sabores. Galleta malteada de Salvado, La Malteada. Pedilos en el comercio de tu barrio. Verano para disfrutarlo, para viajar con todo el confort. El confort de Alonso Vittori y Plama. Unimos todo el litoral. Te llevamos a todas las termas y las cañas. Coches nuevos, de última generación. Disfrutá del verano con Alonso Vittori y Plama. Te esperamos en Terminal de Ómnibus. Atención. Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos. Maxicar incorporó para empresas y particulares servicio de auxilio mecánico y traslados a todo el país. Levantamos su auto o camioneta con un camión totalmente equipado y con personal calificado. Agende este número 099-473222. Maxicar, creciendo día a día. ¿Cómo moría lo nuestro? Juro que no lo sabía. Bueno, ¿estamos al aire? ¿Sí? ¿Sí? No sé si el micrófono está saliendo. Ah, no tenemos retorno acá. Le vamos a dar un poco de retorno. Sí, estamos al aire, señoras y señores, aquí en vivo y en directo, cuando son exactamente las 8 de la mañana, 36 minutos. Y nuestros invitados del día de hoy nos traen cultura y nos traen también algún tema de evento carnavalero. Que, por sobre todas las cosas, justamente estamos en un mes neurálgico, aunque carnaval hoy en día en Uruguay es todo el año. Ayer estaba escuchando una nota muy importante a Falta y Resto, que es en Segunda Pelota, el programa que transmite Siglo XXI desde Montevideo, y estaban hablando justo de la historia de Falta y Resto, y estaban hablando un poco sobre la cuestión de que siempre el carnaval se identifica en febrero, cuando se ha tratado y se ha logrado muchas veces el hecho de que carnaval sea ya todo el año, no solamente identificado en el tablado, sino también hasta el mismo teatro. Bienvenidos, tenemos aquí al director de Cultura, Jorge de Sousa, y a Johnny Rodríguez, que está dentro de la comisión de carnaval, y bueno, justamente más que leitmotiv el hecho de tenernos acá. Tenemos una movida. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Por favor, el tema acá que veníamos hablando justamente es de la inundación. Y se va a hacer un evento a beneficio de los inundados. Cuénteme, director, de qué se trata todo esto. Bueno, antes que nada, como te decía, muchas gracias por este espacio. Realmente es bueno para nosotros poder contar con instancias donde comunicar a la población algunas actividades que se están llevando a cabo. Desde el Departamento de Cultura venimos impulsando una cultura de compromiso con la gente y con la sociedad, y en ese marco, con todo lo que fue la crisis de emergencia social que se suscitó a raíz de las inundaciones, se organizaron actividades en plaza con participación solidaria de distintos artistas, los cuales siempre estamos muy agradecidos, porque nadie cobró un peso, sino que brindó generosamente su actividad para que en esa instancia se recogiera alimentos y artículos de limpieza. Bueno, después tuvimos la presencia de Petru Balenqui con lo que es su trayectoria a nivel nacional e internacional y su inmensa generosidad de compartir lo que hace con nosotros a beneficio total de las familias inundadas. Y en esta instancia, en coordinación con el MEC, se vienen dos espectáculos, que es Ruperto Rock and Roll y la Sonora Borinquen, que en una primera instancia estaba pensado para el anfiteatro del Parque Reggae, pero dadas las condiciones en las cuales quedó y
el trabajo que necesita su recuperación para llegar en tiempo y forma a lo que es el concurso oficial de agrupaciones de carnaval, se trasladó el evento que es esta noche a partir de las 20 al Rufino Araujo en Ceibal, con un costo de 50 pesos la entrada, donde va a estar, ya te digo, Ruperto Rock and Roll, que arrancaría a las 8, y después la Sonora Borinquen, un clásico de la música nacional uruguaya. Sí. Y bueno, es de alguna manera un paso más de esa cultura del compromiso, que apelamos a que la gente que se ha portado de maravillas en estas instancias acompañe, participe. Y repetimos, bueno, la hora y el lugar, por favor. Rufino Araujo, Cancha Ceibal, a partir de las 20 horas. Se están vendiendo las entradas en las boleterías de Juan Carlos Gómez, de la Intendencia, y obviamente va a haber también boletería en el propio lugar. ¿A qué 50, precio? 50 pesos. Sí, 50 costo, pesos. Sí. Bueno, es una buena manera de divertirse, pasarla bien y ya estar colaborando. Se viene la elección también de la reina del carnaval, que esto, Johnny, ¿dónde va a ser? ¿Dónde se va a hacer? Bueno, primero, como ya dijimos al principio, agradecerte la invitación y de alguna manera nosotros poder más o menos informar a la gente en lo, claro, que está la Comisión de Carnaval. Esta Comisión de Carnaval, que hace poco tiempo que fue designada por el señor Intendente, hemos hecho los esfuerzos necesarios para de alguna manera poner el carnaval en la calle, y que tan, digamos, tan tradicionales en nuestro departamento, ¿no? Y bueno, y como tú bien lo decías, el 30 de enero, o sea, mañana sábado, a partir de las 22 horas, estaremos llevando adelante la primera, digamos, emprendimiento carnavalero, cosa que ya viene del 30 de enero, porque nosotros la actividad ya la empezamos en el interior del departamento, uh-huh, o sea, Constitución, Belén, Lavalleja y Valentín, donde ya tienen las reinas coronadas, y bueno, y quienes van a participar mañana también en el acto eleccionario de la coronación de la reina del departamento de Salto. Buenísimo. O sea que de ya estamos invitando a todo el pueblo de Salto, claro, a participar de esta actividad popular, porque es una actividad popular. La entrada es totalmente gratuita y libre. Y bueno, ¿dónde es que se hace? En la Emplanada del Puerto. En la Emplanada, un hermoso lugar que lo único que hay que pedir es que el tiempo acompañe. Esto va a ser el sábado, ¿verdad? Este sábado, 30, sábado, a partir de las 22 horas. Vamos a contar con el cierre de un grupo local que está teniendo una trayectoria muy, muy importante, como es La Timplena. ¿Cómo? O sea que todo ya es un grupo musical muy popular en el departamento y fuera del departamento. Y bueno, y en ese sentido la fiesta va a estar... Un dato no menor es el hecho del valor de la entrada también. ¿Qué valor tiene? Cero pesos. Libre y gratuita la entrada. Está bien. Acá tenemos por un lado lo que va a ser a colaboración de los inundados, que ahí sí se cobra, está bien, porque estamos juntando para... Va todo a beneficio de los inundados. A 50 pesos la entrada. Y después tenemos la elección de la reina, que es totalmente libre y gratuita en la Esplanada del Puerto. Que, por supuesto, también ya es algo que se ha hecho tradicional, el hecho de la elección de la reina, donde... También allí, además de las bellezas de la reina, el pueblo se congrega en algo que es muy simbólico, ya, claro, preparándose para lo que sea. Algo a destacar, ¿no?, en la elección de la reina, o sea, sí, como nosotros dijimos cuando hicimos el lanzamiento, este es un carnaval de transición, un carnaval de acuerdo y también un carnaval de inclusión. En esta elección de la reina vamos a tener algo novedoso, que es la inclusión del colectivo del Lutro, el colectivo trans, donde van a participar a los efectos de ser electas una compañera integrante del Lutro, y a su vez integra en el jurado también, como es Florencia Stoll, conocida, en el departamento. Stoll. O sea, Flor Stoll Soto. Y otra cosa que queremos destacar también en el interior del departamento, trabajamos en ese sentido y quiero hacerle llegar el agradecimiento y las felicitaciones al alcalde de Lavalleja. También trabajó, sin haber coordinado el tema de inclusión, participaron Chiquilinas Dan. Ajá. O sea que en la elección de la reina también. Esto, o sea, esto es algo distinto, sí, algo diferente que estamos empezando a realizar esta Comisión de Carnaval, que va a trabajar durante todo el año. O sea, el compromiso del Departamento de Cultura, de la cual yo estoy integrando, o sea, en representación en la comisión, el compromiso es finalizado este carnaval con todas las partes involucradas, los actores, los colectivos barriales, todo, en tener un carnaval de aquí en adelante con sello y marca registrada de Salto. Perfecto. Ese es los objetivos que nos hemos planteado para empezar. Bueno, hay un antecedente que pasó ahora en la elección de la Reina del Carnaval en Montevideo, donde también se hizo inclusión, donde hubieron chicas trans y también chicas con problemas de Down. Ahora, el tema es el siguiente, ¿esto va a ser todos juntos o se va a hacer por separado? O sea, ¿van a haber chicas trans incluidas en esta elección?
Sí, ¿sí? Que sí. Van a ser parte como todo, como cualquier otro acá, chico, así está bien. Y el jurado entonces se va a integrar también por una chica. Con una representante del colectivo UTRU. Muy bien. Bueno, creo que los datos principales ya los hemos planteado. Cada más esto se está repitiendo en el horario de la tarde. Les agradecemos muchísimo la visita. Sé que también, como es Vox Populi, ha sido de mucho sacrificio en estas últimas horas, porque no hace muy poco, hace pocas horas que se conformó la comisión, y están trabajando a un ritmo bastante acelerado, ¿no? Sí, sí, en realidad la comisión tiene ya un tiempo de conformada, 50 días. Sí, 50 días. El diferencial que tiene esta comisión en horario de carnaval es que ha logrado aunar los esfuerzos con representantes de las distintas áreas, desde Acción Social, desde Hacienda, Descentralización, cultura, turismo, porque entendemos que una atención más integrada da respuestas más rápidas y más eficientes en este proyecto que tenemos de un carnaval de todo el año, donde se mejoren los rubros de las distintas agrupaciones, donde se apueste a que los distintos colectivos se organicen para participar. Creemos que es un acierto de esta administración y, bueno, también agradecemos la confianza en ese sentido de que este proyecto que hemos planteado ha sido bien acogido y que la gente también, porque eso hay que aclararlo, nada que de las cosas que se han resuelto en esta comisión ha sido de manera inconsulta, sino que en todo momento se ha procurado la participación de quienes generan los contenidos de carnaval, que son los distintos actores, desde Murga, comparsas de samba, resaltar es el tema de el impacto que ha tenido los tablados en los barrios. Ya tenemos 8 instituciones que pretenden concursar, porque se ha organizado así un concurso de tablados de barrio, por lo cual es retomar una vieja tradición que se había ido diluyendo, digamos, de llevar al carnaval a los barrios de otra manera, en escenarios populares. Y bueno, eso creemos que ya es un logro importante, que, como decía Johnny, es un carnaval de transición. Va a ser un gran aprendizaje y sin duda habrá muchas cosas para mejorar y corregir para la próxima edición. Transición e inclusión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De Sousa, Rodríguez, muchas gracias. Gracias, gracias por venir. Hacemos una pausa, señoras y señores, y enseguida venimos para los minutos finales de Dale que está. A little time to think things over. Better read between the lines, case I need it when I'm older. And I must climb. Feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. Keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face. I can't stop now.
asalto para la región. Tomamos un Empresa Hernández anuncia nuevos turnos de la línea Salto Termas del Arapey. Partida de Salto a Termas a la hora 7, partida de Termas a Salto a la hora 11, partida de Salto a Termas 21 horas pasando por Belén 22:15, partida de Termas a Salto a las 23. Consulte por viajes para centros educativos y viajes internacionales. Contamos con todos los permisos requeridos. Empresa Hernández. Viviendas Allers. Construya con seguridad. Construya con Allers. Años en el mercado. Cientos de obras realizadas en todo el país. Diseños a su medida. Amoblamientos de cocina y dormitorios. Su respaldo es nuestra empresa. Con 28 años en el mercado. Viviendas Allers. Totalmente concentrado, doctor, ¿eh? Sí, sabés que estaba leyendo porque ayer se reunió el gobierno con los empresarios y el gobierno priorizó, dice la noticia, el empleo y votó ajustes salariales junto a los empresarios. ¿Y cuál es la efervescencia o el calenchu? De que aceptaron 6 propuestas empresariales y ninguna de los empleados. Ajá. No, es un poco histórico, ¿no? También, más con el gobierno de izquierda, ¿no? Que donde siempre se priorizaba, bueno, aparece el PIT-CNT en toda esta historia. Y es noticia, 6ª ronda de negociación salarial. Y bueno, hay una pauta de ajuste salarial más moderada en línea con el enfriamiento de la economía que priorizó el mantenimiento del empleo y contó con el rechazo desde el inicio del PIT-CNT. Terminó por mostrar una mayor afinidad entre empresarios y gobierno en el primer tramo de la 6ª ronda de negociación iniciada durante la administración del presidente Tabaré. Bueno, ¿vos me ibas a comentar algo o no? No, ayer, por ejemplo, salió una nota en el informativo, sí, de Musetti, no sé, uno de los cuyacoches que todavía trabaja por acá en la esquina. Parece que van a hacer una zona delimitada, ahora en Carnaval, por acá por el centro, también en Las Murgas, donde estarían cobrando un ticket de 20 pesos para cuidarte la moto, por ejemplo, ¿no? Vos llegás, te dan un ticket, ellos todavía no se lo brinda la intendencia, lo sacan, lo tienen ellos, te dan un número, alguna cosa así, ellos se quedan con uno y vos quedás con otro. Cuando vos volvés de ver el espectáculo, tenés que presentarle el número para levantar la moto, porque la moto queda con el número enganchado, parece. Ojo que se les vuela el número, ¿no? Si se les llega a volar el número, pero ahí perdiste todo, ¿no? O sea que es como la zona azul, ahora va a ser la zona... ¿qué sé yo? Sí, bueno, exactamente. El tema es que si vos no le entregás el número, porque decís, mirá, lo perdí, lo tiré, mi hijo se lo perdió. Dicen que no te van a entregar la moto. No sé
si el cuidacoche te va a decir pero no. Pero si tenés la documentación en la mano. Bueno, a no ser que tengas la documentación y que le exhibas la documentación para sacársela. Para que te la entregue. Y te van a cobrar 20 pesos. A mí el carnaval pasado me robaron el cuando fui a trabajar, ¿no? Ajá. El carnaval pasado me tocó la bajada por calle Uruguay. Sí. Y y cuando volví, porque había dejado allá en el Zafa, ¿no? En Sagrada Familia, ¿eh? Sí. Había dejado la moto allá y cuando volví, increíble, pero hasta porque le había puesto el candado, ¿no? Y el candado estaba abierto. O sea, no lo habían roto ni nada. Estaba, no sé cómo hicieron, pero... Bueno. Último llamado. 8:58. Buen día. Buen día, Charlie. Jorge, buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, Jorge? Bien, ¿y vos? Bien. Saludos para la familia ahí, para el Teco y todas las barras. Muy bien. Escuchame una consulta. El otro día yo llamé y hice una acotación. Al final, acabo de inaugurar el restaurante privado en la Plaza Artigas nomás. ¿El qué? El restaurante privado en la Plaza Artigas. La sala de tomar té con living y todo, ¿está inaugurado? Sí. ¿Y quién lo autorizó al final? ¿Pues averiguaron al final o no? Porque habían autorizado lo del hotel en la Plaza 33. Habían y habilitaron a... Si se puede decir, ¿no? Sánchez. Y, ¿sí? Y también a Buruchoa. Ahora, Jorge, yo te pregunto. Sí. Por ejemplo, esta esquina que tiene mesas, ¿vos te crees que le pasó por la Junta? No, no pasó. ¿Y bueno? Yo dije el otro día que tiene que pasar por la Junta. ¿Pero quién dijo que tiene que pasar por la Junta? Y o sea que mañana yo pongo un carro ahí en calle Uruguay, yo quisiera saber, tengo un carro nacional inoxidable que lo estoy preparando. Y tendrás que pasar por la intendencia en ese sector para ver dónde lo van a ubicar y tendrás que pasar por bromatología para ver si está en condiciones. ¿Pero para qué tiene que pasar por la Junta? ¿Quién te va a autorizar la Junta? Como no es un paseo público eso. ¿Y vos te crees que los inspectores que salen a gestionar la silla y todos los días ahí, ¿son de la Junta? Pero yo lo que te pregunto, la sala de té que pusieron en la Plaza Artigas. No, pero así como yo te digo, la sala de té la que pusieron en la Plaza Artigas, el restaurante que pusieron en la 33, la silla que tienen en calle Uruguay, todo. Las terracitas de la pasiva. Pero, por ejemplo, acá nomás, a lo de Alejandro, acá en el Club Uruguay, que vos sí. Tenés que agacharte así para poder pasar, porque si no te enganchás la cabeza en una sombrilla. ¿A vos sí. Te parece que está bien también? O que te ponen silla y tenés que andar esquivando la silla así, porque cuanto más mesa... Sí. No. Es lo que yo te digo, si yo voy pongo un carro la semana que viene, cuando tenga pronto, lo pongo en calle Artigas, a ver si me está de loco y hacer los trámites correspondientes. Pero también ¿A dónde vas a hacer el trámite? ¿A dónde vas a ir a hacer el trámite? Y tengo que ir a la intendencia. Entonces no va a la Junta, no sé qué es lo que quiere decir. No, con que pero yo voy a poner un carro. Voy a pedir autorización para poner un carro. Sí. Pero no en la plaza, adentro de la plaza. A eso yo me refiero. O sea, yo puedo poner arriba la vereda, o sea, que a la Plaza Artigas. Poner la un vereda carro no es espacio público. ¿Eh? La vereda no es espacio público. No, no, pero yo te digo adentro de la plaza. La calle donde vos vas a poner el carro no es espacio público. La vereda donde vos vas a poner tu silla no es espacio público. Sí, no solamente eso. Ese mini café está dentro del predio del paseo público. Pero claro, y todos están dentro de un paseo público, de espacios públicos. Toda esta silla, todos los del centro, todos están los carros que vos ves, ¿están en espacio público? Está todo bien, pero yo te digo, eso es una plaza. ¿Cuál es la diferencia? Aparte, a mí me parece, primero, están coquetísimos. Ojalá yo tuviese la mitad de lo que tienen esos cosos, que son carísimos. Están en un lugar que no dificulta el tránsito, porque están ni en la arriba de la vereda, ni arriba de un cantero. Y están mostrando, en plena plaza, lo primero que encontrás es un lindísimo lugar para sentarse a tomar. No sé, ¿se ve que vos tenés algo con el Salto Hotel? Con el no, gerente. No tengo nada contra el Salto Hotel. Pero entonces, yo lo que quiero saber es si yo me siento a tomar mate, sí tengo que pagar. ¿Eh? Si yo puedo sentarme a tomar mate sin pagar. No, porque eso es un lugar de... Pero, y es como que te sientes... Andá a sentarte en la silla de Buruchoa, en Plaza de los 33. ¿Vos decís que vas a sentarte a tomar mate en la silla de Buruchoa? Yo me sentí frente a pero la heladería Grillo porque había wifi. Era el puesto, no sé cómo lo lograron con este espacio público que es abierto. La fiesta de la cerveza no se pudo hacer más porque la intendencia no lo autorizó en la Plaza Artigas, porque era el espacio público. La Plaza Artigas no se usó más primero, porque hubo muchos... La Plaza Artigas en la fiesta de la cerveza no se usó más porque hubo muchos conflictos, no era un lugar seguro, y aparte
desarmaban media plaza. Desarmaban media plaza cada vez que hacía un espectáculo ahí. Se llenaba de gente y funcionó bien. Cuando lo hacías en el puerto y no tenías. Lo haces en el puerto y no tenés la misma el problema. Yo sigo sintiendo miedo en espacio público. ¿Y por qué? ¿Por qué vos te quejás, por ejemplo, de la Plaza Artigas y no de la 33? Sí, lo que yo de la 33 no había visto. ¿Eh? Solo lo que veo, porque vengo a trabajar todos los días, y veo anoche cuando entré a trabajar que estaba todo iluminado y no lo han inaugurado. Entonces, pero vos no me jodaste, cuando puede ser que se pagan un predio de 40 metros cuadrados, te lo cierran dentro de una plaza. Me quedo tranquilo, porque el único que le sube la presión del Teco, nos sube a todo, yo no sé qué es lo que pasa hoy, pero hoy hay conflicto por todos lados, por favor. No, pero está todo bien, hay que preguntar, yo pregunto. Está bien. Por eso te pregunto, si yo voy y pongo un carro adentro de la Plaza Artigas, a ver qué me van a decir. Porque es un espacio público y yo, si quiero poner un carro de serie, yo le pongo de pancho adentro, a ver qué me van a decir. ¿Sabe qué? Hacete otra zona de baños espectaculares como están ahí, capaz te consiguen. No, pero por ahí amigo de Andrés Lima, qué sé yo. ¿No? Bueno, nos vamos, querido. Bueno, se va a charla. Chao, gracias. Chao. Les quiero agradecer enormemente a todos por la buena onda, por la predisposición, por evidentemente que cuando un espacio queda vacío, viene el otro y es imposible llenar, porque este programa tiene la identidad de Nelson y de Teco. Jamás va a ser lo mismo, pero intentamos, por sobre todas las cosas, poner el ahínco, la fuerza y la profesionalidad mayor para que ustedes la pasaran de la mejor manera y no perdieran el rumbo ni la brújula frente a lo que es un conductor diferente, pero por sobre todas las cosas, que siempre puso la intención de hacer lo mejor posible. Muchísimas gracias. Sí, evidentemente, y lo tengo muy claro, de que nada va a ser igual si este programa no existiera. Que pasen muy bien. Doctor, fue un gusto haber compartido con usted estas dos semanas. Igualmente. Doctor en... Tocología. Tocología. A ver, ¿cómo? Toco. A ver. Chao, un gusto, muchas gracias. Ojalá vuelva. Nos encontramos bien en el Chori Alegre, República Argentina, Diego Lama. Gracias, Nelson Cuña, por el aguante. Un abrazo enorme para él. Chao. Gracias, Jonathan. Gracias.